Gimnasia rítmica. Es una disciplina que combina algunos elementos como el ballet, la gimnasia, la danza y la utilización de diversos implementos. Un componente importante de la gimnasia rítmica es el elemento corporal, que es lo que el cuerpo hace por medio de movimiento y expresión corporal con o sin implementos. Pueden ser saltos, equilibrios, giros y flexibilidad. El equilibrio es la acción de ejecutar sobre una parte del cuerpo, cada vez más reducida, media punta del pie o metatarso del pie, adoptar una posición del cuerpo donde una pierna esté en apoyo y la otra libre en suspensión. Ejemplos de equilibrio. Tenemos el equilibrio attitude, otro ejemplo, equilibrio con plancha y rueda, y un tercer ejemplo, equilibrio enganche con inversión adelante. Otro elemento importante son los giros. Es la acción de cambiar la dirección del movimiento marcando una posición específica con brazos, piernas, cabeza y tronco. Ejemplos de giro o pivot. Pivot con attitude. Otro ejemplo, pivot con pierna adelante. Por último, tenemos los saltos, que son la acción de despegar desde el suelo en suspensión, es decir, en el aire, y adoptar diferentes posiciones de pierna, tronco, brazos y cabeza. Un ejemplo de salto, salto gacela, atrás, tronco atrás. Muchas gracias.